más a este su programa Vuelo Libre. Soy Jesús Núñez y el día de hoy estamos en el primer festival del globo aquí en Zacatecas. Es el Globo y Deportes de Aventura. Muchos atractivos aquí en Zacatecas que ustedes van a conocer a través de Vuelo Libre. Tomas interesantes, vuelos interesantes. No se lo pierdan y continúen con nosotros en Vuelo Libre. Los azules de Zacatecas se vieron salpicados de colores con globos aerostáticos que dieron a esta ciudad y sus visitantes un regalo a la vista. Todo un éxito resultó el primer Festival del Globo y Aventura de Zacatecas, en el que tuvimos la oportunidad de disfrutar de la adrenalina con diversos deportes aéreos y de aventura, como el vuelo en aerostáticos, muestra de paracaidismo, vuelos de aviones ultraligeros y para motoristas. Además de estas exhibiciones, la gente pudo disfrutar de otras actividades como escalada, salto bungee, juegos para niños, exhibiciones de aviones de radiocontrol, motociclismo y música en el escenario, entre otras actividades. Ven y conoce los más recientes avances tecnológicos en el 4º Expo Congreso Internacional de Aviación SIAM Cancún 2008, los días 24 y 25 de julio en el Hilton Cancún Golf and Spa Resort. Exposición de presas, conferencias, vuelo de paramotores, ultraligeros, paracaidismo, exhibición estática de aeronaves y muchas sorpresas más. Entrada libre, regístrate ya. Más de 15 globos pintaron los cielos azules de Zacatecas de colores bajo un cielo azul intenso. Desde temprano se hicieron los preparativos para que cada uno de los globos fuera agarrando forma y estar a punto para emprender sus vuelos majestuosos por los cielos de Zacatecas. Pero además de poder disfrutar de este tipo de vuelo, tuvimos la oportunidad de realizar unos vuelos en parapente desde el despegue conocido como el Fraile. Nuestro amigo José Herrera, mejor conocido como Fabul, fue el responsable de coordinar y organizar este primer Festival de Globo y Aventura de Zacatecas. Bueno, mi gente de Vuelo Libre, yo creo que ya deben estar aburridos de siempre verme por todos lados, pero estamos aquí en Zacatecas, en el primer Festival de Globo y Aventura, el cual hasta ahora creo que ha sido un éxito, ustedes lo han visto a cuadro. Y pues aquí estoy con mi buen amigo Juanito Zurbarán, el cual yo creo que ya conocen. Acabamos de aventarnos un saltito rico sobre el pueblo zacatecano, considerado como eminencia cultural por UNESCO. A ver, unas palabras de mi amigo Juanito, a ver qué tal sintió el salto. Pues nada. Muchas gracias, Juanito, es bárbaro su comentario. No, pues nada, un poquito nervioso como siempre, salto en una zona nueva, pero finalmente la gente se porta bien, nos da espacios para hacer un buen aterrizaje y pues todos lo disfrutaron mucho. Entonces, pues no se muevan, mi gente de Vuelo Libre, aquí seguimos en el primer festival del Globo y Aventura en Zacatecas. Un reconocimiento a todos y cada uno de los que hicieron posible la realización y éxito de este evento, pilotos de globos y su tripulación, que sin ellos esto no sería posible. Es una gran labor la que desempeñan y en otra ocasión les mostraremos la labor tan importante que tiene esta tripulación. Al grupo de paracaidistas como Juan Zurbarán, Héctor Esteves y José Herrera Fabul, quienes lograron realizar sus saltos desde los aviones ultraligeros comandados por el capitán Juan de Dios Ortiz y por Francisco Llamas. Amigos de TVC, soy Héctor Esteves del Grupo Aerextremo. Estamos ahorita en el primer Festival de Globo y Aventura en Zacatecas. Es un evento muy bonito, esperemos que crezca en los próximos años. Y pues sí, efectivamente, Paquito, haciendo referencia a lo que me dijiste, a tu comentario, pues sí, por ahí hubo un no salto, pero bueno, esperemos hoy poder realizarlo. ¿Y qué se siente un intento de salto y no saltar? Pues bueno, lo tomas con filosofía, yo relax, sobre todo relax. Ah,
¿Sabías que el 27 de mayo de 1931, Auguste Piccard realiza el primer vuelo en globo a la estratosfera? Si te gusta la aviación y los aviones a escala de colección, libros, videos y más... Aquí empieza tu pasión.